Buenas tardes a todos y a todas, los que estéis aquí y los que no, ya llegaréis. Hoy vamos a jugar a una cosita especial. Estamos en otro episodio de Euskal Digital Gaming. Es domingo, acompaña el día a jugar cositas. Además, especial Halloween, solo que aquí pues no tenemos un juego especial de Halloween, pero da igual, porque el miedo que da la dificultad que implica este juego es bastante potente. No es Dark Souls, porque no es Dark Souls. Pero bueno, digamos que se puede asemejar en cierta medida, teniendo en cuenta que es un género diferente. ¿Qué tenemos? Tenemos un roguelike que no ocupa nada, que regalaron Epic Games, que es de lo más conocido del mundo indie del estilo género roguelike pixel art 2D. Más pistas no os puedo dar. Aparte porque está en el título y en la categoría. Vamos a jugar a Enter the Gungeon. Tal y como veis aquí, solo que... ahí está, perfecto. Hola. No. Todavía no se ve. ¿Ah? Con la transición guapa que tenemos. Vámonos. No se puede. Bueno, da igual. Ahora en cuanto cambiemos. ¿Ahora sí? ¿Puede? ¿Puede que es? Ahí estamos. Enter the Gungeon. Ahí lo estáis viendo. Justo mi cara tapa el menú, pero da igual porque el menú es irrelevante. Estáis viendo que tenemos aquí esta pantalla majestuosa. Que pues se queda así para un buen wallpaper. Cuando dejo de mover cosas y cuando doy algo. Esta cataca, ahí está, Enter the Gungeon. Este juego es, como ya hemos dicho, un roguelike. Un roguelike en dos dimensiones. Que se basa bastante en las mecánicas de juegos más mainstream, como pueden ser el Binding of Isaac. O como podrían llegar a ser incluso el Undertale si tuviese combate PvP contra bichos gordos. Entonces, sí, básicamente es un poco Binding of Isaac. Solo que no es tan mainstream, pero sigue siendo bastante, bastante bonito. A este juego, horas que le he metido, no llega a una. O sea, lo probé una vez y dije, esto me gusta, pero lo guardo. Y desde entonces no he vuelto a jugar, he jugado juegos parecidos, pero no específicamente a este. Entonces, sin mucho más preámbulo, vamos a jugar un poco y luego hacemos una review general, una valoración genérica. Como ya hemos dicho, 2D, y entramos directamente a tope. Nos dicen para elegir, esto sí que me lo conozco, una clase. Que tiene, pues... diferente, cada clase tiene diferentes cosas. Un Hunter, pues básicamente tiene habilidad perrito, algo estilo una ballesta, pistola, tal. El marino creo que es el más equilibrado, por así decirlo, con sus armas, escudos, etc. El piloto tiene más pistola de rayos. Y el convicto es estilo más revólver. Estamos viendo que tiene molotov, escopeta. Vamos a ir con lo clásico, ¿vale? Vamos a ir con lo fácil. Con lo que creo que es yo. Lo que creo yo que es lo fácil, al menos. Entonces, ahora nos dice dónde estamos. Con el joystick derecho movemos el entorno y con el joystick izquierdo movemos a nuestro personaje. Pero nuestro personaje también mueve el entorno, así que no hace falta mover el entorno, salvo que seamos pro players de LOL. Cosa que tampoco soy. The Cultist. Este no me salía, fíjate. Este no me salía, pero da igual, vamos a ir con lo general. Entonces, ¿cuál es el detallito de esto? Es bastante mundo abierto, en cierto aspecto. Entonces, mira, eso no me lo conocía yo. Eso no me lo conocía yo. Te puedes caer por ahí. Por aquí claro no, porque pues, tienes un muro. Pero te puedes caer por ahí. Entonces, ¿hay varias opciones? Sí. Tenemos esto, a lo que no podemos entrar. Podemos entrar en un futuro, pero muchas veces las salas tienen un sistema, como ya hemos hecho, estilo puzzle, estilo... mira, aquí ya sí que podemos entrar, por ejemplo. Y aquí de pronto que también... Sí. Esto da muy mal rollo. O sea, hemos visto de momento, en la sala principal llevamos 4 puertas. 5. Y creo que debería haber otra hacia abajo. Creo. Entonces, claro, depende de cuál cojas, pues, como es un roguelike, cada vez que tomas una decisión, en la siguiente el mapa cambia. Entonces, es el ligero problemita. Vamos a entrar aquí, por ejemplo. O sea, ya me lo juego tal cual. ¡Ah, amigo! Esa te lleva... Vale, esa te lleva a... Podemos elegir cada vez que salimos. Vale, pues al marino, sí, obviamente. Entonces, podemos ir a esta puerta o a la grande. ¿Este qué? ¿Quién eres tú? What now? I don't feel like chatting. Pues vale. Esto tiene pinta de ser tutorial. Por lo que aparece encima de la puerta, tiene pinta de ser tutorial. Ah, no. Pues biblioteca. No. Sé lo que hace esa puerta. No de momento. Aquí no hay nada, ¿verdad? Quiero decir, hay hojas que me persiguen. No me persiguen. Vale, estas son las puertas y el ruido es súper característico porque son las que llevan a
efectivamente, siguientes niveles en los que me van a intentar partir la madre. Así que vamos a empezar fuerte. Ah, amigo. ¿Cómo romper la cuarta pared de primeras? Yes, vamos a aprender. Yes, que me enseñe. Se parece una gotita el pavo al. A, iba a decir al Doomflyer, sí, al Doomflyer. ¿Qué pasa? Está pensando. Ah, pues no. ¿Qué? Ah, vale. Que tiene que decir todo el speech. Vale. Mucho texto. Vale, pues vamos a hacer el tutorial. Esto no sé muy bien por qué lo robo, porque no sé si llega a darme cosas. Pero oye, yo me la juego. Y si me da una pitita de algo, a lo mejor es. Ah, tenemos minimapa. Eso está muy gracioso. Vale, pues vamos a la siguiente puerta. Este ruido es súper característico. Efectivamente. Vale, aprender. Con la A. Ah, vale. Literalmente los botones que tengo aquí son. ¡Eh! Esto no se movía antes. La última vez que jugué, esto no se movía. Vale. Esto es reviente, ¿verdad? Ah, no, claro. Lo puedo lanzar a los enemigos y luego que reviente. Satisfacción en 3. Espera. No me voy a mover. Vale. Satisfacción en 3, 2, 1. Ahí está. Vale. Pues doy por eso que hay que hacer. No. Espera, ¿qué? No, lo voy a intentar. ¿Tú qué? You can dodge by pressing LB. Vale. Básicamente el roll, el dash. Ajá. Vale. ¿LB es? ¿Cuál es el LB? Ah, vale, ahí está el LB. Ahí está. Es el dash, solo que no tiene pinta de que yo sea muy invulnerable, la verdad. Divino. Básicamente el dash, eso es. Yo creo que el control, yo creo que son dodge with B. Vale. O sea que también puedo. Ahí está, efectivamente. Pero es mucho más cómodo hacerlo con el botón de arriba. Básicamente el de uno. Creo que esta parte creo que me la conozco. Dodge roll, vale. Vale. Bien. No sé cómo de preciso tiene que ser para que no me la hostie. Vale. No me da muy buen rollo esto. Y no sé por qué. O sea, ¿Por qué insistes tanto en que eso va sin decirme nada? Ah, vale, tengo que hablar con el primero. Pues porque si no, no puedo pasar. No me va a dar nada. Me hace gracia el hecho de que es un poco lineal el tutorial. Porque no me deja hacer algo yo que no sea fuera de esto. O sea, no puedo disparar, no puedo apuntar, no puedo hacer nada que no sea lo que me está indicando él. ¡Oh, fuck! ¿Qué es esto? Ah, entiendo. Vale, esto es básicamente la manera fácil de evitar disparos. He dicho que era pulsando LS. Espera, es así. Efectivamente, sí. Vale. Eso es. Simple, sencillo. Es pulsar los dos botones de. Botones. Pasa que me rayo porque veo LSRS y digo. Y yo eso que. Yo R3, gracias. A ver, ¿qué dice que podemos encontrar equipamiento? Pero que no te fíes. Rompemos cosas. Solo porque me apetece romper cosas. Es satisfactorio y todo. Vale. Ah. Arma. Sí. Wow. Estaba muy rápido.
Use the RS to aim and RB to fire. Reload con X, reload con la... Ah, vale, sí, es cuadrado. Yo, what the fuck? El ruido. A ver. Estoy... Ah, vale, se dispara con... Se dispara con R1. Esto me acordaba. Vale, entonces apuntas obviamente con el joystick, básicamente. Hemos dicho, vamos a ir repasando los básicos. Recargas con el cuadrado, efectivamente. Tengo 1000 balas. Es verdad, esto es la pistola de guisantes. No es una broma. Y el ruido es así de épico, porque sí. O sea, mucha más explicación no tiene. Pero me gusta mucho el ruido de Intense Emotion. Entonces, sí, estos son guisantes. Hemos dicho que rodaba con esto o con esto también, solo que no es muy útil porque no puedo entonces apuntar nada más algo porque tengo el dedo ocupado. O sea, es como estar aquí, en esta zona del mando. Vale, pues... ¡Ah! Tenemos visitita, vaya. Vale, vamos a... Lo que sí que voy a hacer va a ser tirar esto. ¿Por qué? Pues porque puedo y porque quiero. Vale, tengo que recargar, me dice. Pues recargamos. Y aquí es cuando se viene la potencia. Porque este arma es una mierda. Pero en el momento en el que tenga armas buenas, me gustaría algo que tuviese el láser. Porque yo apuntando en este estilo de juegos soy muy manco. Entonces, algo... ¡Hostia! Me he perfao, compañero. Me he perfao mucho. Vale. Me he reventado con el barril de mierda. El escopetista, venga. Es verdad, le caes al agua. Recargamos. Tiene bastante más cadencia de la que parece. Dime. Sí, he llegado hasta aquí. You know how to dodge, roll, shoot and use blanks. Sí, pero es que los blanks pues tampoco los tengo mucho. You need to know how to use items that don't exist in gun form. Objetos. Medkit. Vale. El RT usa objetos. El RT doy por hecho que es el gatillo. No lo voy a probar todavía, pero doy por hecho que es el gatillo. Más que nada porque esto dispara y esto no hace nada. El gatillo pulsado. Entonces, recargamos. La pistola de Sanders es estúpida. Yo, what the fuck. ¿Qué tengo? ¿Qué? Ahora, puedo disparar a las antorchas. No entiendo. O sea, ¿qué se supone que tengo que hacer aquí? Ah, vale, que es un TP. LT abro el mapa, eso ya lo hemos visto porque me he equivocado varias veces, así que lo he abierto. Y luego con la X, ¿vale? Sí, es que literalmente el pavo parece el... Sí, cuando se le revienta el escudo, vale. Pues entonces puedo venirme aquí y hacer... Ah, ole, afuera. Wow. Ah, vale. En combate no funcionan los TPs, o sea que si quieres huir, no puedes, te mueres. Esto es Dark Souls. En ese aspecto, esto es Dark Souls. O sea, si aquí pulso la, puedo volver a donde estaba atrás. Efectivamente. Vale. Vamos allá. Esto, para en ese sentido, vale, y aquí tenemos dos puertas, solo que esta no funciona. Esto en ese aspecto es Dark Souls, o sea... No, no hay TP atrás. O sea, eso no es una opción. ¿Qué es eso? Es un cuadro. Eso no me gusta. Eso no me gusta nada. ¡No! ¡No, no, no, no! Espera, ¿qué? Creo que voy a correr hacia los enemigos porque va a ser lo más efectivo. ¡Oh, fuck! Eso no era lo que pretendía hacer. No me te lo digo. Ah, mira, un TP. Qué guapo. Lo gracioso es que la intensidad sigue. ¿Por qué? Pues porque puedes cambiar de sala, obviamente. ¿Esto qué coño es? ¡No! No voy a entrar a la boss fight. No todavía, al menos.
No, dispara al otro lado. ¿Qué haces tú? Flipado, flipado. Bueno. ¡Ey! Para explotar revientan cosas. Vale, pues estoy por hecho que voy a tener que hacer esto un par de veces más y luego tengo que entrar a la boss fight. Tengo mucha más opción de lo que me quede. Esta escala no se puede mover, por aquí no puedo entrar. Vamos a tomar cambio de otra sala. La intensidad sigue, así que... para adelante, no me queda otra. Una y dos. ¿Qué es eso? No lo sé, pero tampoco me interesa mucho saberlo, la verdad. O sea, me quiere reventar el orto. Con eso tengo más que suficiente sabido. Al suelo. Vale, tenemos otro por aquí. Más salas, más salas. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Una AK! No sé cómo cambiar de armas. No sé cómo se cambian de armas. Sí que sé cómo se cambian de armas. Vale. ¿Qué? Just eat to switch guns. Vale, pues mejor aún. Vale. Más. Hold it to slow time and pick the one you want. ¡Ah, amigo! Vale. Hay cositas por aquí que me interesan. ¡Eh, Joe! Ah, vuelvo al inicio. Vale, pues no me queda otra, la verdad. O sea... venga. Mucha más opción no tengo. Ah, vale, ligero detallito. Para la gente que no se sabe el lore, que se va a hacer spoiler ahora mismo. Speak to me when you want to meet the final boss. Sabéis quién es el final boss, ¿verdad? Este hombre. Efectivamente. Así que tenemos que pegarle a este pavo. ¿Va a estar jodido? Demasiado. Tiene... eso no vale. No, este no es el botón. Este no es el botón, me he equivocado. Switch. ¡Ostras! Me acabo de reventar un poquito, Vale, recargamos. Mierda. Ha huido. ¡Ostras! Ha sido fácil esta. Ha sido fácil esta. No entiendo. Ha sido demasiado fácil. Recargamos. A ver qué dice. Manuel, es que se llama Manuel, tío, no entiendo el porqué. No entiendo el porqué, pero se llama Manuel, me hace mucha gracia. No sabía que lo que te estaban diciendo se paraba. En plan, si. En plan, cada X tiempo desaparece. ¡Qué guata! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? A ver, solo tengo dos armas ahora mismo. Luego, esto tiene una economía y tal que me cago en mi vida, o sea. Amigo, volvemos. Antes habíamos entrado por ahí, que es el tutorial, básicamente. Entonces, el resto de puertas no sé si se nos han abierto. Vamos a mirar por aquí. Esta puerta sigue cerrada. No sé qué es eso, pero tiene el símbolo de... ¡No! Joder, que me caigo, coño. Tiene el simbolito de un cargador de revólver. Luego, aquí arriba, teníamos dos puertitas. Cerrada. ¿Este qué símbolo tiene? No tiene símbolo. Cerrada. Gente serious business. Y otra cerrada sin símbolo también. ¿Por aquí me caigo? Ah, no, por aquí no puedo pasar, vale. ¿Tú qué me dices? The Gungeon awaits. The Gungeon awaits, holder, the Gungeon awaits. You are now ready to enter the Gungeon. ¡Pues al Gungeon! ¡Adentro! ¡Let's go! Vale. Empezamos fuerte. Se cierra. No podemos subir. Joder. ¿Qué es esto? A shrine to an old gunslinger. Vale, sí, para mí. Kill your past, you've already damned your future, the rest is worn away. Sabias palabras, hermano. Sabias palabras. No tengo más que aquí una salida. Esta sala es lineal, pero luego hay un nivel de opciones demasiado amplia. Vale, empezamos potente. Este arma está graciosa, ¿eh? Esta arma está muy graciosa. ¿Pero cuántas balas necesita? Vale, nunca me acostumbro a que tengo que rodar para hacer cosas. Ah. ¿Qué era eso? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué haces? ¿Qué quieres de mí? ¿De dónde ha salido ese pavo? Ni idea, subimos. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Empezamos fuerte.
empezamos muy fuerte. ¿Qué cojones? Un jardín enorme sin nada. ¿Qué es esto? No entiendo. Cambiamos de sala. A ver, ¿soy muy pro player o esta gente es muy mala? Pulque, pulque, ¿qué es eso? ¿Qué es eso y por qué no puedo? ¡Eh! ¡What the fuck, mate! A ver, ¿soy yo muy pro o esta gente es muy mala? No entiendo. O sea, se está muriendo demasiado rápido y yo no sé apuntar. El mapa, como veis, se nos va ampliando también. Plan, y nos dice las opciones posibles. Habitualmente hay que completarlas todas. Vale, vamos para adentro. Pues vamos a subir, por ejemplo. ¡Cofre! Puertecito, ¿esto qué coño es? Ammo capacity up. Me viene bien, porque creo que lo de antes era munición. Así que vamos a volver, porque por ahí no hay salida. Más que nada. Vamos a rodar un poquito. ¡Ey! ¿Qué es esto? Thanks for the ammo. ¡Qué capullo! ¡Qué capullo! ¡Se lo ha llevado! Una rata se lo ha llevado. Pues voy a reventar la rata. Voy a reventar la vida a la rata. Vale, tiramos esto abajo. Tiramos esto abajo. ¡Au! ¡Au! No sabía que cuando me dan, explota. Save for later. Dale, me lo guardo. Seguimos para adelante. ¿Qué más hay en esta sala? Nada interesante. ¡Arriba! ¡Let's go! Es verdad. Corre. Vale, lo tiro abajo. Vale, fuera. Todo fuera. Pues entramos por aquí, por ejemplo. ¡Apunta! ¡Hostia! ¿Qué? Ah, amigo. Esa mierda es Serious Business. Más bichos. ¡Wow! ¡What the fuck! ¿Fuera? No sé cómo lo he dado desde tan lejos. ¿Fuera? Sí, también muevo la cámara sin darme cuenta muchas veces, pero bueno. Y con esto doy por hecho que volvemos al inicio. No, no, vale. ¿Qué viene vos? ¡What the fuck! Vale, TP, eso está muy bien. Esto no es nada. Abajo otra vez, venga. Creo que con esto deberíamos conectar con la principal. Creo. Fuera. Vale. Vale, me acabo de dar cuenta. Muevo el joystick de la cámara porque es también el joystick de apuntado. Entonces es hacer así. Vale, efectivamente volvemos a la sala inicial, pero todavía nos quedan varias que explorar. Así que vamos a seguir tirando para adelante porque esto no para. Enter de gaño, let's go. Vale, empezamos, minibosses. Fuera. Podría haberles pegado cuando estuviese cerca de él. Para tener yo facilidad de vida. Ya se ha muerto, compadre. No funciona esto. Vale, ¿esto es un cofre? No, estas son botellas. Ok, pues esta parte ya está. Podemos volver atrás. ¿Eso qué es? Ni idea. Vale. Tenemos que volver atrás. Me estoy dando cuenta de que abajo a la izquierda pone la habilidad y no tengo habilidad. No todavía, al menos. Esto ya está. O sea, esto no tiene más misterio. Espera, ¿me puedo hacer TP a...? ¿Dónde me puedo hacer TP? Esta sala está sin explorar. Esta sala está sin... Pues vamos a tirar aquí. Vale. Vamos a subir. No sé qué hay aquí. Pero primero vamos a explorar aquellas. Aquí venimos. Estas esquinitas me joden mucho. Entramos. Vale, boss fight. Entonces, antes de hacer esa boss fight, ¿teníamos alguna otra para explorar? Aquí abajo tenemos que explorar. Pues te hacemos esto otra vez. Bajamos. Efectivamente. No me había fijado que aquí había Sara. Vale, pues vamos directamente. Un slime, qué bonito. Me quiere petar la vida. Ah, que ahora son dos. Destroza. Hay que llenarnos también. Sí, esto es el Banino Fighter. Esto es como el Banino Fighter. Claro, cuanto más pequeño, mayor velocidad. Por desgracia para mi persona.
Y ahora tengo esos 100 siguiendo, así que... Fuera, todos. GG's. Oye, lo que queda haciendo es un estado de eso. Ah, hay más alas. No hay más alas. Hay un cofre viendo guapo. Que no puedo abrir. Por motivos que ahora mismo desconozco. Entonces, como no puedo abrir por motivos que ahora mismo desconozco, vamos a ver, nos tengo otra vez, vamos a ver qué coño es eso. Y luego subimos a el... Y luego subimos a la boss fight. Entonces, subimos por aquí. Esta sala sí que me doy cuenta que era diferente. No tengo ganas para nada cambiar. Pero no sé por qué. ¡Ah, amigo! Cosas que cuestan dinero. Vale. El crossbow cuesta 35, no tengo. La armadura cuesta también. El full heart, no, pues no me renta. Y una key, la key supongo que sirve para esto. Supongo. O no, o esto directamente me da vida esto gratis. Ah, vale, solo una vez. Megadouser, que es un arma que tiene pinta de ser la hostia. Lootbag, 9.999. ¿Qué? ¿Esto qué coño es? ¡Ey, yo! ¿Qué coño es? ¿Qué? No entiendo. Algo para la colección te compensaré. ¿Qué hace este pavo? No entiendo, pero básicamente no puedo comprar ninguna de estas. No puedo comprar ninguna. Watch out all the booters, tengo infinitas. No puedo comprar ninguna de estas porque es todo demasiado caro. El crossbow estaría gracioso, pero nada. Así que, bueno, toca lo gracioso, porque ya no hay más salas para desbloquear. Entonces, una vez hemos desbloqueado todas las salas de la Chamber 1, pues... ¡Venga! ¡Para adentro! Esto me da mucho miedo. Esto me da mucho miedo. ¡Hola, Miguel! Es un pájaro con un arma. Es un pájaro con un arma. Es un pájaro con músculos y un arma. Ya está. ¿Cómo necesitas? Wow, what the fuck, mate. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Tengo que tirar esto abajo. Tengo que tirar esto abajo. ¿Cuánta vida tiene? No la suficiente. Oh, fuck. Me tira mierdas. ¡Recarga! ¡No! Ponte aquí detrás. Ah, no, que esto se rompe. Eso no me lo sabía yo. Eso no me lo sabía yo. No sé cuánta vida tengo y no sé cómo coño esquivar todo eso. Pero bueno, habrá que intentarlo. Pensaba que no me daba. ¿Dónde ha ido? Me va a disparar cosas, pero... Vale, sí, me cargo. ¿Pero puedes recargar ya? ¡No! No, mierda. Morí. La primera a la cara. Espera, ¿qué? Esta animación no la había visto. La primera a la cara. Killed by an explosion, efectivamente. Vale. Pues ya vemos cómo funciona esto, ¿verdad? Vale. Vamos a hacer inicio rápido. Ese pájaro parece un pollo cabreado. Pues no te lo voy a negar. Yo tiré más bien un águila. Un águila con ganas de pelea. Esto está... Vale. Creo que hay un ligero detallito aquí. Que es básicamente que cada vez que empiezas, pues... Y cada vez que empiezas tienes que volver a hacerlo todo otra vez. El ligero problemita que tiene esto. Pero el detallito es que ya te lo sabes todo. Entonces... Problemas de los roguelites. Yo, what the fuck. No. Vale. Que este pavo sigue aquí, coño. Te cargas, te pegas un par de tiritos. Seguimos avanzando. 3 golpes, es lo que me aguanta ese. ¡No, no, no, no! ¡Mierda! Granadas. Granadas y uno warming. Joder, he rodado. He rodado, compadre, he rodado. ¡Ah! No me jodas como voy a morir de primera. No, por favor.
Recargamos, reload, pegale. Vale, creo que esto. Ah, pues no está todavía. ¡Ey, yo! Te calmas. ¿En qué momento? Vale, miento. Es un roguelite, por lo que cada vez que empiezas es más jodido aún. Hala, para que te vayas haciendo la idea de lo que implica esta mierda. ¡No! ¿Rueda? Muerte, crack. ¿Habéis visto todo lo que implica, no? Vale, perfecto. Pues esa era la idea. Dificultad level, la primera sala es 4 veces más jodida. Y encima, el orden de salas creo que cambia. Pero claro, no va a ser igual ni de coña. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos esta, bro. Yo, te calmas, crack, te calmas, compadre, te calmas. Uno menos. ¿Hay más enemigos? Creo que no. Vale, pues efectivamente, el orden de salas también cambia. Recargamos. Entonces, librito malo. Explotó. Recargamos. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? La velocidad. ¿Esto qué coño es? Throw guns explode. Ya. Y ya como tengo un arma. Si tiro el arma me quedo sin arma. Crack. Yo solo tengo una. Vale, entonces venimos para aquí. Podría haberme hecho TP, pero no, porque está más cerca. Andando, así que. ¡Muchos bichos! A los que tengo que quitarme de en medio todos los arbustos de mierda. Ah, sí, espérate, es verdad, que ahí hay un barril. Barril que no he aprovechado. Ahora sí que lo aprovecho. Y eso es vida, así que dame. Me la quedo. Vale, divino. Aquí ya no hay más salida, entonces. Creo que esta es la entrada. Sí, tiene pinta de que es la entrada. Y por aquí ya no veo más salida, así que TP a la sala principal y para arriba. Velocidad pura y dura, let's go. Bonito pasillo, ahí es. ¡Yo! ¿Qué coño es eso? Ah, el bicho feo. Recargamos. Recargamos. Fuera. Eso no sé qué cojones es. ¡Yo! No, eso no es justo. Eso no es justo. ¡No! Vale, le doy el puto aire. ¿Qué coño es? ¡Ah, que puedo quemar cosas! ¡Qué guapo! Me dice que por aquí no puedo bajar. ¿Por qué no? No entiendo. Las puertas cerradas, en fin. Irrelevante. ¡No! Tengo 4. Vale, eso está muy bien porque le acabo de reventar la vida sin hacer casi nada. No sé cómo lo he hecho tan exacto. Tú, al suelo, venga, gracias, hasta mañana. Recargamos. Yo esto. No, visitita. Fuera. Todo para mí. Vale, lo entiendo. Las fichas vienen a ti, pero una vez has matado a todos. Entonces, hasta que no mates a todos, pues te jodes. Aquí tiene mente de que hay una sala que va a conectar con la de abajo. O mejor aún, boss fight. No me interesa meterme todavía. Vamos a hacer todo esto. Recargamos. Hacemos un poquito de reloading. He rodado. Qué falso todo. Todo fuera. Más salas. ¿Qué es esto? Ah, sí, vale. Vale. Ratgun. Ni idea. Armor. Amo. Key. No tengo vida. Mapa. Y aquí sale el bichito este. Que no se va a decir lo siempre, ¿verdad? De hecho, Prince Amazon no. ¿Pero qué coño quieres que te lleve? Problema, no tengo vida. No tengo vida y por primera vez, pues no me ofrecen vida. Conclusión, estoy jodido. Hacer gungeons. A ver si alguna de ellas me da cositas. Venga, para abajo. No sé cuántas más me quedan. A ver que no pasa. Vale, ya está. Vale, venga, sorpresitas. Recargamos. Fuera, todo. Vale, a ver, todo este, así que vamos. Yo, ¿qué tal más? Eso no me gusta mucho. Y más porque no veo aún. ¿Dónde está?
Paso de recargar y a pegarle tiros a un fantasma. Fuera. Dámelo todo. Ahí está. Vaya, siguiente. Que va a conectar con la de arriba posiblemente. Wow, what the fuck, boy. No. Dios, casi me revienta la vida. Nah, fuck. Lo he hecho mal. Lo he hecho muy, muy mal. Vale, y eso me va a costar otro corazón. Tengo como 6 vidas. Me puedo llevar 6 golpes. Pues ya me he llevado 4. Okidoki. Cofrecillo. ¿Puedo abrir? ¿Por qué no puedo abrir el cofre? ¿Qué es esto? Ahora entiendo. ¿Por qué no puedo abrir el cofre? ¿Qué pasa? ¿Me dejo salas o algo? ¿No? He completado todas las alas. ¿Por qué no puedo abrir el cofre? ¿Qué pasa? Ah, requiere una llave. Requiere una llave, ¿verdad? Vamos a ir a la compra. Déjame adivinar. Aquí vendes una llave, ¿verdad? Bingo. Vamos a comprar una llave. Bien, volvemos. Llave comprada, que no sé qué es esto. No sé qué es esto, pero tiene pinta de que en la boss fight va a ser útil. Así que, para adelante. Oye, pues no pierdo nada. O sea, si muero, pues repito. Mira, aquí ya no es un pájaro enfadado. Aquí es una bala. Sí. Sí, es una bala. ¡Ostras! Esta me está graciosa, ¿eh? O sea, esquivar eso ya va a ser otra cosa, pero el arma como tal está muy graciosa. No sé cómo coño no me está dando, pero me gustaría saberlo. Oye, que con la tontería le he quitado ya un huevazo de vida. O sea, vale, estoy off hit, estoy a last hit, estoy a last hit, estoy literalmente a last hit. Un golpe más y me voy a mi casa. O sea, no me puedo permitir ni un golpe más, ni uno. Le queda muy, muy poca vida, ¿eh? Muy, muy poca, pero muy, muy poca. ¡Mierda! Lo sabía. Estaba demasiado cerca de él. Le quedaba muy, muy poca vida. Ha sido justo esa bala. Ostras, llegó a tener una vida más. En plan, medio corazoncito más. Y me lo llevo con patatas, ¿eh? Vale. Pues volvemos al inicio. Así funciona este juego. Fase tras fase tras fase tras fase. Hasta que te lo acabas pasando. Y como el inicio es aleatorio, pues. Vale, para adelante. A fin de cuentas, no hay ningún tipo de aprendizaje mejor que el de error y reintentar. Y en eso se basa esto: en error y reintentar. Entonces, este pavo me va a tirar mierdas. Literalmente, no hay tutorial de enemigos, si os dais cuenta, ni nada. O sea, es literalmente. Pégales y cuando te maten verás como disparan. O lo que hacen, o lo que dejan hacer. Por aquí, no apetece. No puedo ir por aquí. Ah, no, espera, me queda aquí. Vale, tenemos uno de los de cadenita. Mierda, eso no me lo había hecho. Por lo visto tenía escudo o algo, no entiendo. No entiendo muy bien por qué, no entiendo muy bien en qué momento, pero por eso tiene escudo. Yo, no él. ¡Para abajo! ¿Qué coño es ese bicho? No tengo ni idea, pero básicamente su funcionalidad es pegarte hacia mí. ¡Wow! ¡What the fuck! Ah, vale, están los libros. Vale, recargamos. No me han dado todavía, no sé cómo. Fuera. Tibrito, tira para tu casa, crack. ¿Ya? Sí, creo que ya.
Vale, divino. ¿Esta sala por qué no tiene salida? ¿Esta sala por qué no tiene salida? ¿Qué es esto? Aquí hay una raja. Ah, no, vale. Creo que es que el entorno es destructible. Bueno. Da igual. Venimos por aquí. Brecha. No, esto no mola. Esto no mola nada. No sé cómo he hecho eso, pero me gustaría saberlo. Fuera. ¡Una llave! Vale, y eso de ahí abajo no sé por qué. O sea, esto no sé qué funcionalidad tiene. Pero no quiero morir. Así que vamos a proceder a llevarnos a este pavo. Eso no sé qué coño es. Ese pavo tiene una escopeta bien de guapa. Yo no. Fuera. Lo llevo todo. No hay nada más en esta habitación. Y pa'lante. Pajaritos de mierda. Yo, te calmas, crack. Pajaritos de mierda. ¿Dos libros? ¿Uno o dos? Uno o dos. Creo que no hay más. Vale, y me acaba de salir el pavo de la cadena. Es muy gordo, pero es muy débil, porque tiene muchas dificultades. O sea, está muy mal hecho ese personaje como tal. Está muy, muy mal diseñado. Tengo salida para arriba, abajo, derecha, izquierda. Por aquí no puedo. Vale, ahí está el Salesman, ya lo hemos visto. El Salesperson, que Salesman está mal dicho. Sala del jefe, GG's. Vale. Vamos a cambiar de vida. Abajo. Go for it. No, 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 no. Estoy yo al lado de los contenedores explosivos. No me apetece en absoluto. Y me acabo de llevar una hostia. Vale, vale, vale. Tengo que quitarme a la mitad de ellos, por lo menos. Si no, joder, me spamean en la cara. Me spawnan en la cara. Muérete, gracias. En plan, porfa, 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 porfa. Gracias. Esa es vida, dame vida, dame. Gracias. Más, arriba. Vale. Estos son los más fáciles, yo me atrevería a decir, de todos. Los de una sola bala. Los que son una bala nada más. Ahí está. Más que nada porque caen de tres golpes y tampoco suponen mucha amenaza. Estos ya sí que empiezan a ser. Los escopetistas son unos bichos más graciosos. Y las granadas aún más. O sea, la granada andante no me mola, no me mola, pero en absoluto. ¡No! Espera. ¿Me ha dado? No, me ha dado. Vale, protege. Sí, vale, protege. Coño, no me ha protegido. Aquí tengo otro Salesman, pero este, a diferencia del otro, sí que puedo entrar allá. O es el mismo, es el mismo. Y claro, esta puerta la puedo abrir desde dentro. Por supuesto. Vale, la mitad de un corazón son 20 de por sí. Vale, una llave son 25, yo ya he conseguido una. Machine Pistol son 35, la Machine Pistol está muy graciosa. Y el Bow son 45, el Blank no me renta. Y aquí no hay bicho de la alcantarilla. Ni idea, pero volveré porque la Machine Pistol sí que me interesa. De todas maneras, me quedan todavía, creo, efectivamente, salas sin descubrir. Así que vamos a darnos TP y vamos a ir tirando. Hay que intentar sacar lo máximo posible antes de meternos contra el boss. Que, por curioso que parezca, lo suelo encontrar antes de encontrar la mayoría de las salas. Entonces, ¡ey! Al jodido límite. ¿Ya? ¿No hay más? No me creo que no haya más enemigos. No me creo que no haya más enemigos. No hay más que dos. ¿Qué hay aquí entonces? Cofre. ¡Oh! ¡Oh! Un arma y encima se llama Fénix. Estamos de lujo. Vale, más salas que no haya explorado. Aquí, aquí tengo un par. Vámonos para allá. Vamos a cambiar de arma porque esta me la quiero guardar para el boss. ¿Dónde están los enemigos? ¿Por qué no hay enemigos? ¿Dónde vienen estos enemigos? ¿Dónde coño hay enemigos? ¿Por qué no hay... ¿Por qué no hay enemigos? No entiendo. Me encanta la vibración del mando, en plan, haciéndote referencia a que será una pistolita, pero revienta a otros. Otra sala por aquí. No entiendo por qué ahí no había nada, pero... Bueno, aquí habrá, supongo. Ahí, ahí, efectivamente.
Vamos a intentar no perder corazones porque ya los hemos conseguido, ya los hemos recuperado. Entonces, vamos a pegarle al escopetista, que es el que más nos va a molestar. Esto... ¿Qué? Ah, no, vale, que no puedo entrar todavía, que tengo un fantasmita aquí queriendo reventarme la vida. Ah, amigo, esa animación era... Ah, amigo, vale. Aquí hay otro cofre. Más vida que no me sirve para nada. Save for later, efectivamente. Y esto que coño es. Bullet time, dodge this. ¿Cómo activo eso? ¿Cómo activo eso? ¿Controles? No, vale, es verdad. Se me había olvidado que este juego es jodido. No puedes ver los controles. Que joder. Vamos con el que tengo. Creo que había dicho que se activaban con R2. Creo. No sé exactamente lo que hará, pero bueno. Creo que esta era la última sala que teníamos para desbloquear. O sea que podemos ir contra el Baus. Antes de ir contra el Baus, vamos a pillar esto, por si acaso. Ya sé que tenemos la otra arma, pero es que esta me la conozco y esta no. Entonces, vale. Pues vamos a ver qué tal sale esto. A ver qué nos toca esta vez. El pollo enfadado. Otra vez. Pollo enfadado con músculos que va petadísimo al gimnasio. Ole. Gatling Bull, es que Dios, es mucha gracia esto. ¡Buah! ¿Qué? ¿Cómo de broken está esto? ¿Hola, este arma? O sea, ¿hola? Me pego al y le perfo, compadre. Muchísimo. Ah, me mata. Corre. Me pego a él y le perfo muchísimo. Dios de mi vida. Le he quitado ya su vida y media. Vale, y ahora es cuando el pavo se motiva. Así que yo me toca dochear cosas. No, estás muy cerca. Vale, te calmas, compadre. Te calmas, porque si no voy a tener que sacar la artillería pesada. Me estás obligando. Tira, otra cosa. Que gana el que tenga el arma más gorda. Por desgracia la tienes tú, pero las balas, la cadencia te gano yo. En cadencia te gano yo, compadre. En cadencia te gano. Vale. Te calmas. He dicho que te calmas. Tu bala gorda no me asusta. ¡No! ¡Ah! No me digas que voy a caer ahora. Que estoy muy cerca además. Que le queda medio píxel de vida. Ahí está. Ese medio píxel. Que viola mucho esto, coño. Sí, gracias. Gracias también. Gracias. ¿Y esto? ¿Se lo van a...? Joder. Shep. Se lo han tragado. Bionic Leg More Machine Than Man. XD Pistol Machine. Esto está muy guapo, ¿eh? El Fénix como arma para cercar es brutal. Vale, y creo que con esto hemos ganado. O sea, ya está. Entonces, vamos a ir. La sala principal es esa. Y el resto de salas están bloqueadas. Vamos a venirnos aquí por si acaso. Aunque efectivamente dudo que haya nada. Pero aquí hay, efectivamente, aquí hay vida. Así que dame porque requiero vida. Gracias. Esto vendido. Vale, pues creo que nos toca ir a la principal. Creo. Vamos a venirnos aquí. Aquí, para arriba, más para arriba. Más para arriba aún. Más para arriba. Y hemos ganado. Ya está. ¿Qué hago yo ahora? ¿Se mola? ¿Qué se supone que tengo que hacer? A ver, esto tiene... Vamos a ir a la sala del boss. Vale, vamos a ir a la sala del boss. Esta es la sala del boss. Y en la sala del boss... Ahí, esto era. Esto era, se ha abierto esta puerta, esto era. No, ya vale, pasa. Otra de vida, efectivamente. Y podemos salir. Efectivamente, salimos.
Voilà. Y diréis, ah, qué gracioso, sí, vale. Uno de 300, pasado. Y si mueres en el 200, vuelves al 1, creo. Creo. ¡Eh! ¿Qué? Esto es nuevo. ¿Por aquí me puedo caer? No, no me puedo caer. Esto es nuevo. Si me caigo por ahí... ¿Eso es un easter egg o algo? Ostras, está gracioso, ¿eh? Venga. Es verdad que no tengo muchas armas muy graciosas. La primera sala que encuentro es Cool Speeder. Eso tiene buena pinta. Eso tiene muy buena pinta. Prime Primer, what the fuck. Vale, la primera sala que encuentro, literalmente, la sala de compra. No, 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 no. Aléjate, aléjate. Vale, ahí está. Daño, daño, he dicho daño, he dicho daño. ¿Cuánta vida tiene? Fantasmita, déjame en paz. Fantasmita, déjame. No. Ah, es verdad, que muero cuando. O sea, al revés, cuando exploto muero. La primera vez, luego ya. ¿Qué? ¿Quién me ha mandado a Narnia? Ah, no, que por ahí me caigo, vale, vale, vale. Entiendo, entiendo, entiendo. Pero alguien me ha empujado. O sea, ese me ha empujado. Esa cosa me ha empujado. ¡Oh, Dios mío, fusil! Guns and Devilry. No sé qué hace esto. Creo que es el primer. La primera cosa. Potencia de fuego que tengo. Vale. Está. Es todo para abajo. Vale. Vamos a bajar. Es el arma más grande que yo. El arma. A ver, vamos a probarla, ¿vale? Vamos a probarla. Vamos a probarla, a ver. Ah, vale. No es nada del otro mundo. Pero a ver, se carga a los escopetistas de tres golpes. Vale. ¿Qué hace ese pavo? ¿Qué hace ese? No me gusta. ¿Slime Ranchers? No, gracias. No, gracias. Mira, te vas a ir a tu casa, por favor. ¡Espera, ¿qué? Esto es nuevo. Esto es nuevo. Espera, ¿entonces esto qué hace? Ah, vale, no, esto hace lo de siempre. ¡Dios! Aquí tengo muchas mierdas. ¿Cómo se abría el menú? No. Con esto no. ¿Cómo se abrió? Ah, sí, manteniendo pulsado. Tengo la Phoenix, la arma esta de rayos rara, fusil y la de siempre. Phoenix. Vale, así solo me deja como tal cambiar de dos. Y así puedo. Cambiar entre varias. Vale. Me gusta esta. A pegarle. A ver, es muy Sony. ¡Ey! Yo, te calmas, compadre. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Quémate! ¡Quémate, crack! ¡Quémate, crack! Está muy roto esto. Nivel de Broken. No, 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 no. Nivel de Broken, acabo de reventar a un pavo que no conocía de nada de 4 golpes. Encima las balas queman. Y si están cerca, le reviento más. ¿Qué coño es eso? ¡Ah! No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Ah, mira, aquí. ¿Quieres morir ya? Sí. De hecho, sí que quiero. Ah, vale, que la. Pensaba que me quemaba. La telaraña que teje luego se puede incendiar. Y desaparece cada vez que paso por encima, pero me ralentiza. Uf. Puedo quemarlo todo. Puedo quemarlo todo. Me estoy dando cuenta de que. ¡Eh! Que queda uno. Me estoy dando cuenta, primero, de que queda uno. Y segundo, de que tengo poquita vida. Vale, sala del boss. Good to know. Me gusta más la de Phoenix. No, 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 no. ¿Me los he reventado ya? Joder, qué poco duran. ¡No! Muérete, 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 muérete. Gracias, gracias. Gracias, compadre. Gracias. ¡Sí!
Vale, esto lo podía saltar con el... Vale, sí. Efectivamente. Pero tampoco hay nada, así que XD. Estoy apurando mucho. Esto, esta es la sala de antes. Puedo bajar, ¿verdad? Sí, claro que puedo bajar. Puedo bajar a la de antes también, pero bueno, que aquí hay otra salita, así que... Salita que yo no había visto. Hay tres más, de hecho. Aquí hay demasiados sitios por los que caerse, lo cual no me da nada de seguridad. Lo cual va a hacer que saque esto y empiece a pegar golpes a todo lo que se mueve. Que de hecho acabo de pegar dos y no sé cómo. Esas mierdas me van a intentar reventar la vida, así que tú, fuera. Ah, crack, hasta mañana. Eso que coño. No tengo ni idea, pero no me gusta. Creo que aquí si me cae... Esta sala no me gusta nada, pero estoy jodido bastante potente. Subimos. Pam, pam, pam. Vale, eso era un explosivo y no me gustan los explosivos. ¡No! Fuck. Sí, la sala 2 es chunga. Salen muchos bichos gordos. Disparan mucho. Justo en la esquinita, además, Justo en la esquinita. Entonces, el Quick Restart que te lleva. ¿Al level 1 o al level 2 otra vez? Chamber 1, efectivamente. Volvemos a la primera. Es la gracia, ¿no? De este juego. A ver, que no dirás que no te sirve para aprender, ¿sabes? Pero bueno. Mi pregunta es... No tengo arma a la que cambiar. Lo que tenía hasta ahora lo pierdo. Explota. Ah, no, que no hemos terminado. Vale. Venga, arriba. Recargamos. 1, 2, 3. 3. Fuera. Arriba. Fuera también. Aquí. Es que estos bichitos ya son facilitos. Au. Fuck. Explotado. Es lo gracioso de este personaje, el escudito. El por lo visto, el casco del Doomslayer de Don Escudo. Vale, recargamos. Unos tres golpes. Fuck. A ver, con eso no contaba. Venimos por acá. Tenemos cofre, pero por eso hace falta... Ah, no, hace falta nada. ¿Qué coño es esto? Ah, un revólver. Está bonito. Este agua no sé por qué está ahí. Bajamos. Esta ya me la he pasado. El revólver nos lo vamos a guardar para la boss fight. Vamos a buscar más cositas. Guapas. Slime Rancher. Vale, este bicho me va a estar pegando a huevos, ¿verdad? Sí, claro. Me va a estar pegando a huevos. Es literalmente esa función. Esta parte con el slime es muy, muy parecida al Binding of Isaac. O sea, es literalmente lo que hace que se parezca. En el Binding of Isaac la mayoría de los enemigos se separan en dos cuando se mueren. O en más. Y te persiguen. Porque es lo único que saben hacer. Mala sala para poner a este enemigo, porque hay mucha pared, lo cual me da una ventaja bastante importante. Como podéis haber apreciado. Que fuera. Y esa bala me va a dar bastante pasta, creo. Así que, let's go. Sala del boss. Vidita. Vale, bajamos. ¿Dónde están los enemigos aquí? Ahí, vale. Divino. ¿Cuántas balas voy a tener que meter? Demasiadas. No tengo por seguro. Vale, acaba de spamear al lado de mí. Pero da igual. Fuera, 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 fuera. Esta sala ya me está diciendo que es de mercader. Efectivamente, mapita, tal. La mitad de un corazón, corazón entero. La key la voy a necesitar. La key la voy a necesitar para luego. Me lo estoy viendo venir. Ahí abajo hay algo. En el tepe de la otra sala hay algo. ¡Oh! Vale, justo iba a decir yo esto. Que hay explosivos, lo cual me da un poquito de miedo.
Seguimos bajando. Vale, efectivamente, dos enemigos fuera. Vale. Este está a una bala, creo. Pues no, pues estaba a dos, pero da igual. Seguimos para adelante. ¿Qué he dicho yo? Que iba a necesitar la key. ¿Qué coño es esto? Ni idea. Back at you. Vale, ¿y eso qué significa? No tengo ni idea, vamos para abajo. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? No, ¿qué? Ábrete. No quiere abrirse. Estoy dando para entrar y me está haciendo el candado. Literalmente señales de no, no me voy a abrir porque estás muerto, crack, porque no me quiero abrir. ¿Esto de coños? Ni idea, pero tiene ray tracing, más desgracia. ¿Qué coño es ese enemigo? No entiendo. No entiendo. ¿Qué necesito para entrar ahí? Bueno, los dos. Hay más. No salen enemigos muy potentes ahora mismo, la verdad. Mierda. Aprende a rodar. Ahí está. Vale, y pues no sé, vamos a ir aquí porque he visto algo. Esto. Esta parte. Ah, vale, es parte de la estructura. No hay más. No hay más salas. Esta no sé qué coño es. Esta, la E, supongo que será la E de Enter. Esto parece que tiene una cara. ¿Sí? Vamos a ir a donde el mercader porque a lo mejor, yo que sé, hay una llave para entrar ahí o algo. Pues no. No hay nada. Y este me ha preguntado otra vez si tengo algo. ¿Pero algo de qué? No tengo nada, creo. Vale, pues vamos para adentro. O lo que tenemos. Porque mucha más opción no hay. No hay. Tengo dos armas. Habrá que probar el revólver contra el boss. ¿Qué nos toca esta vez? ¿Eh? Dos balas. Dos. Trigger Twins. Pues esto es peor. A ver, como tal, creo que está bastante decente. De momento. Precisamente porque cada uno tiene la mitad de la vida. Entonces, significa más facilidad a la hora de matar. Si te focuseas en uno, si eres como yo y les estás pegando a los dos a la vez, pues no, no lo va a hacer tanto. Eso te lo puedo asegurar. Ya. Pero bueno, una acaba de caer, así que este pavo ahora está modo diablo, creo. Creo, joder, joder que sí. Modo diablo, vale, pues entonces créeme que es mejor idea hacer lo que he hecho yo. Créeme que es mejor idea. Porque si se va a poner modo diablo... A ver, que me han dado cositas. Esto no sé qué coño es. Esto es... ¡Ah! Vale, es para esto, divino. Mi escudito, gracias. Más vida y... Doble revólver. Doble re. Ahora. Qué guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no? Balenciador y Smiley's Revolver. Ostras, eso está muy gracioso. Vale, y como tal me pone que aquí hay una llave. ¿Llave dónde? O sea, aquí. Ah, párate, esta es la llave. What could it unlock? No lo sé. Puede ser lo que he visto antes. Vale, pues esto da un poquito de miedo, la verdad. Voy a ir con el doble. ¿Qué? 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 ¿Y esto qué coño es? Ah, que esta gente está encerrada aquí. Amigo. Mira, gente maja. Toma ya. Vale, doy por hecho que eso no se perderá. Vale, TP. Y aquí pasamos de sala. Vale. No distance talking battle. Amigo. Y aquí es cuando guardamos.
entras aquí y en vez de llevarte al siguiente nivel, te lleva a lo que supongo que es el bridge. Llamado bridge. ¿Verdad? Lo voy a continuar ahora, me va a llevar a la sala grande o me va a llevar al nivel. No, vale, me lleva al chamber 2. El ligero detallito es que si quiero guardar aquí no puedo, creo. Sí que puedo. Return to bridge. Vale. Vale. Y espérate. El bugazo. Yo me caigo para aquí. Voy a quitarme vidas. Me tira aquí. Pero es que esto no sé lo que es. Si ruedo hacia ahí, no puedo rodar hacia ahí. Esto no sé lo que es, pero tiene. En fin, curiosidad. Vale, producción. ¿Cómo ves el tema del tiempo? Bueno, producciones. Llevamos 1:15. ¿Qué? ¿Despedimos? Vale. Llevamos 1:15 o algo así, algo menos, creo. Pero en fin, sí. De streaming. Ya habéis visto lo que es el Enter the Gungeon. Hemos sufrido para pasarnos la primera fase, o sea que sí, Dark Souls modo diablo. Este juego es muy divertido de todas maneras. O sea, os lo recomiendo muy sinceramente. Entonces, antes de empezar, precisamente por eso he hecho esto. Antes de empezar, vamos a irnos a la bridge. Últimamente, tal y como hemos hecho ahora. Y estamos ready. Ahí está, como tal podemos elegir, pero bueno. Da igual. ¿Sí? Vale. Pues hasta que ha llegado el Enter the Gungeon, vamos a hacer un poco review rápida. Es un juego que para los amantes del pixel 2D, bueno, es falso 2D, pero como tal 2D porque solo usas un joystick básicamente, roguelike, yo creo que es de lo mejorcito que hay. Aparte es completa acción, o sea que si os gustan más cosas estilo narrativo, estilo vamos a tomar decisiones, aventuras como Life is Strange, Beyond Two Souls, no, esto no es para vosotros ni de lejos. Y si sois gente a la que le gustan cosas como Dark Souls, Sekiro Shadows Die Twice y similares, dadle un try porque el nivel de dificultad os puede llegar a sorprender incluso desde el primer momento. Para esa gente que ha jugado al Dark Souls y sabe que en el tutorial hay que morir para poder pasárselo, esto es para vosotros. Más allá de eso, el tema de armas no hemos llegado a verlo, pero es abrumador, o sea, en el nivel 1 hemos visto que tenemos 6 tipos de armas diferentes de momento, más todas las que nos puedan salir. El tema de gestión de recursos, objetos, habilidades, etc. va aumentando su dificultad muy progresivamente. Y el tema de aprender cómo funcionan los enemigos y tal, pues también. Dadle un try, no perdéis nada. Estuvo gratis en Steam y aunque no lo esté, es un indie de Devolver Digital, es barato, muy barato. Y ocupa 238 megas y tiene literalmente cada nivel ocupa menos de un mega. Así que hasta aquí este Enter the Gungeon de Domingo de Haubelin. Nos vemos muy pronto con Sanansear, Gaming Room y más Euskadi Digital Gaming. Aquí el martes. El martes, Sanansear, en Twitch. Let's go.